color rojizo. América Latina fue testigo de un eclipse de luna. Fanáticos de la astronomía se dieron cita el domingo en varios países para observar cómo el satélite de la Tierra dejaba atrás su brillo y color diario para tomar tonalidades cobrizas. Las nubes de la noche de Buenos Aires amenazaron con impedir ver este fenómeno, popularmente conocido como la luna de sangre, pero finalmente permitieron disfrutarlo. Es uno de los fenómenos más simples y a la vez más impactantes de la naturaleza. Ves la luna llena normal y de pronto por un borde empieza a entrar como una sombra negra, que es la sombra de la Tierra, durante una hora. Después de esa hora la luna queda completamente eclipsada, toma un color rojo pálido anaranjado durante una hora y media más, que eso se llama totalidad del eclipse, y después hay otra hora siguiente donde la luna empieza a salir y a recuperar el brillo que tenía inicialmente. En Chile, unas 140 personas se congregaron para ver el eclipse desde el planetario de la Universidad de Santiago, aprovechando el cielo despejado. Se dieron las condiciones para que desde la luna, la Tierra está bloqueando la luz del sol y solamente está llegando la luz que atraviesa el borde de la Tierra, que es similar cuando uno ve un atardecer en la Tierra que se ve naranjo, rojo. Entonces la luna solamente están recibiendo la luz del atardecer. Por eso es que la luna en este momento, cuando es total, se vuelve roja o naranja. Este fenómeno se produce generalmente dos veces al año, cuando la Tierra se sitúa en una posición en la que bloquea parcialmente la llegada de los rayos del sol a la luna cuando está en fase llena.